Jaime, how we doing, man? You look good, you look strong, but how are you mentally coming into the fight? Bien, mejor que nunca. La verdad que mi mentalidad, mi mente, mi cuerpo, mi físico, todo está mejor que nunca. You know, I'm doing better than ever, mentally, physically, I'm ready. What do you think makes the difference for you the night of the fight against Canelo? Bueno, pues yo pienso que va a haber muchas cosas ese día arriba del ring, pero pues sin duda va a ser una gran pelea. There's going to be a lot of things, but all I know, it's going to be a great fight. Keeping secrets, you don't want to say too much. No, pues te digo, pueden pasar muchas cosas arriba del ring. Canelo es un peleador inteligente, y tenemos que ajustar arriba del ring para cualquier cosa que pase. You know, anything can happen in the ring, so we just got to be prepared for anything that happens. Let me get your opinion on this. I've heard Freddie say this, I've heard Oscar say this, that they feel that your jab and your volume of punches can really make the difference of the fight. And Oscar even said he sees you, if you're sharp, can keep on Canelo, he could see you stopping him. Sí, pues mira, yo creo que pues eso totalmente va a ser la diferencia, ¿no? Mi volumen de golpes, pero tengo que tener mucho cuidado con su contragolpe. Te digo, es un buen peleador y tenemos que estar listos para cualquier cosa arriba del ring. You know, I think that's what'll make the difference. You know, the volume, the power, and I think that'll make all the difference. Yeah, how much of a worry is the counter punching of Canelo and the IQ that he brings to the ring? ¿Cómo dijo? Lo que hace Canelo con el counter y con su IQ, ¿cómo le va a ayudar a él en el ring? No. ¿Qué tan preocupado estás por el contragolpeo del Canelo y también su mentalidad, su IQ dentro del ring? No, pues la verdad yo creo que, pues obviamente yo también tengo experiencia, tengo 43 peleas profesionales, yo creo que no voy en ceros, entonces la verdad que pues no me preocupa, la verdad para eso me he preparado fuerte. You know, I have experience myself, 43 fights, 0 losses, I'm not worried, I'm ready. Last one for you, Jaime. If I had a paper that said Jaime Munguia Canelo, who's quicker? Who's more powerful? Who's bigger? Who has better footwork? You? So you feel you're faster than Canelo. ¿Tienes más rapidez que el Canelo? Sí, yo pienso que sí. Pienso que más rapidez, más volumen de golpes, muchas cosas, pero... ¿Power, poder? Sí, yo creo que también, pero te digo, tenemos que estar listos para cualquier cosa arriba del ring. You know, obviously me, I think I'm quicker, bigger, faster. I have the volume, I have the power. I really do think I am ready. Finally, what are we going to be saying next Sunday about your fight? And I know in your mind you feel you're going to win. What are fans and reporters going to be saying about a potential win against Canelo for you? Bueno, pues van a estar celebrando, primeramente Dios, mi victoria el siguiente sábado. Mis manos se acallecieron y me bañé de sudor. Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor. Mexicali fue mi cura de mi adoración. Se quedó mi corazón. El cerro del centinela, vivo y viejo guardián, tiene un lugar en la historia. Esa mi tierra natal, yo soy puro cachanilla. Me fui a pasear.
Tiene un lugar en la historia y de esa mi tierra natal. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin presunción. Soy de Baja California. Marcos, that's his workout. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagará.